Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy les voy a dar unos consejos o una guía rápida de las habilidades de oficio y bueno, unos atajos de teclado que hay que tener en cuenta para jugar acá en Los Aros. Yo aquí me encuentro en este momento en Leibar, donde comienza el detalle de la pesca, porque en estos lugares pues hay zona de pesca. Es para que lo tengan en cuenta. Aquí hay un mercader de herramientas de habilidades de oficio. Y yo pues tengo aquí una de recolección de tala. Tengo dos. Tengo de pico para poder hacerlo de minería. También tengo eso. Entonces estoy ubicado aquí en esta parte. Y voy a mostrar cómo es la pesca. No se van a acercar a este lugar porque todavía no lo pueden usar. Presionamos para el primer atajo en la parte de habilidades de oficio. Vamos a presionar la tecla L y aquí tenemos las habilidades de oficio. Dan recolección, tala, minería, caza, pesca y excavación. Por el momento vamos a hacerlo de pesca y estoy aquí. Vemos el nivel en el que estoy, el nivel 4. Para usar creo que esta parte donde se acerca uno, ¿sí? Que dice instalar NASA, es el nivel 10. ¿Sí? Recuerden que es presionando L. Entonces, para pescar, primero vamos a presionar la tecla B. Y luego de la tecla B debemos presionar, como es una zona de pesca, presionar la tecla E. Cuando se tira, va a acercarse un pececito y va a alumbrar cuando pique, en el momento correcto va a alumbrar así. Le presionamos otra vez E. ¿Sí? Cuando sale el signo de admiración. Ahí lo vemos. Entonces vamos a verlo otra vez. Presionamos la tecla E y esperamos que vuelva a suceder, a aparecer el signo de admiración aquí encima. Ahí se acerca. A veces es rápido, ¿sí? A veces se demora 3 o hasta 4 veces. Y ahí obtenemos lo que pescamos y 150 de experiencia. Y pues vamos subiendo más nivel de experiencia. Y pues aparecen las maestrías. Vamos entonces acá. Bueno, de una vez les doy el otro atajo de teclado. Bueno, que es el Y para los gestos, ¿no? Si presionan Y, pueden ver los gestos. Y si presionan F2, pueden ver las canciones o partituras. Quieren pues mover el lugar, digamos, esta canción, pues la arrastran con clic sostenido y la colocan ahí. Si quieren colocarla, y como es para mí es la 8, la canción de Trixion, pues uso la tecla número 8. Voy a poner esta que es la melodía del corazón en la asignación 8. Presiono la tecla 8 y suena la melodía. Acá voy a ver lo del cobre. Ahí me muestra la experiencia. Son es menos. Presiono la tecla L y vamos a minería. Aquí estoy en experiencia nivel 6. Es siempre son dos veces y sucede. No sé si de pronto podamos ir a un lugar por aquí donde haya caza. Hay muchas zonas de bueno. Vamos a presionar M para saber si tenemos caza. Acá no tenemos caza disponible. Vamos a ver. Aquí nos vemos cuenta lo que hay de caza. Bosque Bilbrin. Sí hay caza. Vamos a ir a Bosque Bilbrin. Y hay reliquias disponibles. Vamos a ir hasta acá. Vamos a ver si podemos encontrar. Presionamos B, la tecla B otra vez, la B larga. Y buscamos a ver dónde hay caza. Pues yo tengo la W ya activa, que es para buscar, ¿sí? Por eso dice caza ahí. Entonces veamos a ver si aparece por aquí algún conejito para cazar. Ahí está. Entonces como ya lo veo ahí, con Q, punto y con mi mouse
y vuelvo a presionar Q para poder lanzar, ¿no? Tiene que estar en el lugar cerca. Vuelves a lanzar con doble Q. ¿Sí me explico? Bueno, y lo coges, ¿no? Entonces vamos a probar otra vez. Cuando es, tiene que estar el W como para indicar que por ahí hay una presa, ¿no? No hace falta que esté el W puesto. Y bueno, si encontramos otra pesita por aquí, volvemos a presionar Q, luego señalamos con el mouse la presa y volvemos a presionar Q para que pueda lanzar el... ¿qué se llama esto? Bueno, supuestamente un machete, dice requiere machete. Vamos a buscar más. No sé si se pueden cazar esto, no creo, no, no se pueden cazar. Ahí está el conejito, Q presionamos, señalamos, bueno, señalamos y le presionamos otra vez Q. Bueno, ahí lo cazó otra persona. Vamos a desollarlo. Así es, entonces subimos nivel de caza, vamos a presionar otra vez L y vamos a caza. Estamos en nivel 3, bastante poquito. Aquí ese es W, se nos activa y luego se llama Ojo de Cazador para llegar al nivel 10. Bueno, en el caso de acá, que se llama Sonar. Bueno, R, que es búsqueda de reliquia. Voy a presionar, a ver si lo busca, ¿no? Voy a presionar. No, no aparece. Toca presionar el Q primero. A ver si hay alguna reliquia. No hay nuevas reliquias por aquí. No. Ahí está la casa. Volvemos y volvemos a lanzar. Doble es Q, ¿no? Para poder conseguir carne aquí. Tienes una residencia de rayones de conejo. Bueno, busquemos a ver si aquí hay una reliquia. Presionamos la tecla R. No hay reliquia. Él dice ahí claramente. Aquí hay otro de casa. Volvemos a presionar Q y todo. No, no le di. Ahí. Ahí está así. Y presionamos nuevamente R. No hay reliquias. Eso indica si hay o no hay reliquias. Así que solamente con presionar la tecla R podemos ver eso. Y pues esta es para crecimiento salvaje. Presionamos ese y digamos si hay un arbolito chiquito que está alumbrando. Le damos doblemente ese para poder hacer que él crezca, ¿no? Hay otro atajo que es al B para poder ver la montura. Yo tengo estas monturas acá. Y también se asignan de esa forma. Aquí las arrastras y la pones. Yo la tengo. Esta montura me la dieron con el tomo de aventurero. Voy a presionar la tecla N para verlo del tomo de aventurero. Y eso creo que fue Berna del Norte. Aquí, al completar el 30% pues tenemos esa montura. Es al B para la montura, ¿sí? F2 para las canciones y arrastrarlas. Y bueno, ahí hay un árbol.
Digamos, yo tengo acá asignado, vamos a darle i para lo del ítem, y tengo asignado ese espacio ahí para una bomba, ¿sí? Estas bombas, que es bomba, la arrastré y listo, asigné esa ahí. Esta la puedo llegar, bueno, esta no tengo granada eléctrica, a ver, si no tengo esa granada eléctrica, la voy a quitar. Vamos a ver si se deja asignar estas dos, que sería la granada oscura ligada. Pues para lanzarlas, pues claramente presionas la tecla 1, seleccionas el lugar donde vas a lanzar y luego vuelves a hacer una, o sueltas la tecla. En la tecla 2 también. Vamos a presionar la tecla 2 y seleccionamos el lugar y volvemos a presionar la tecla 2 y lanza la granada. Eso es como para que tengan en cuenta eso. Acá pues tengo este que es el cuerno de Luterania, que yo lo sugiero a llevar en las mazmorras. Invoca 4 soldados que luchan 30 segundos con uno y sirven bastante. Lo presionas el 3 y ella llamará a 4 soldados, como llamar a una montura. Y esta que es para caminar rápido, si la cargo pues caminamos un poco más rápido. Tengo 58, así que eso es bueno tenerlas cuando te dan los cofres. No sé si tengo un cofre. Cofre skill acabado. No, ya no tengo cofre. Cofre de selección. Ah, sí, este. Digamos, este cofre. Yo, en realidad, bueno, los cuernos de Luterana tengo 77. Podría seleccionar estos. Mantos de rapidez que nos sirven para, pues, caminar rápido. Me dan 20 más. Sí que los puedo tener. Va, manto de sigilo, perdón. Creo que no escogí los que eran. Eso es como las partes básicas de este asunto. Para presionar, para ver las habilidades de combate, pues presionamos K. Y yo tengo estas seleccionadas acá para que las tengan vistas. Las habilidades de aullido, bueno, hasta aquí, 250 puntos de habilidad. Los tengo seleccionados. Y para la tecla P, con P podemos ver el nivel de personaje, nivel de elenco. Aquí tengo el grado, fortaleza, que le he colocado el nombre y lo que he conseguido, ¿sí? Hasta ahora. Si presiono detalles, pues aquí vemos todos los detalles. Y bueno, esos son como los básicos para poder jugar tranquilamente aquí en Lozar. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.